Bueno, pasamos con nuestro segundo invitado, que es nuestro nuevo y flamante director de nuestra nueva escuela de publicidad aquí en la Universidad Finisterre, don Pablo Balso, diseñador, ilustrador, en fin, también tiene ahí varias cosas entretenidas que contarnos. Adelante, Pablo. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Balso. Mi tema es el pensamiento visual, yo voy a hablar del pensamiento visual. No sé lo que voy a contar, pero sí sé cómo lo voy a contar. Y voy a partir por esto que fue algo que me llamó muchísimo la atención, que es el cebrurro. Es la mezcla entre un burro y una cebra. Esto ocurrió en una reserva en Georgia. Genéticamente eran compatibles y se mezcló el burro y la cebra. Paralelamente que descubrí esta noticia en un diario, encontré esta otra, que es un zoológico de Gaza, zoológico pobre, que pintó a los burros como cebras. Lo más gracioso de eso no es que los hayan pintado, sino que el director del zoológico dice que nadie se puede dar cuenta. Si en dos lugares del mundo pueden ocurrir dos sucesos tan diferentes que apelan a la creatividad, esto me hace pensar de que la creatividad no es algo que podamos definir, es algo abstracto. Pueden ser ambas creativas. Y yo voy a contarles una historia, que es una historia que parte por el ego, una historia a lo mejor narcisa. Voy a contarles mi historia y cómo parto en este tema. Ese soy yo, o cómo me gusta retratarme, por lo menos, como Van Gogh. Van Gogh le cortaron una oreja, entonces me pareció que una taza con una pura oreja era la mejor forma de hablar de Van Gogh. Y voy a partir por mi infancia. Yo crecí en una casa, en un barrio tranquilo, teníamos un columpio de un neumático, era un barrio con amigos, con vecinos, podíamos ver la cordillera de los Andes desde la ventana o en la llave de la casa. Crecí yo siento que con apoyo, con una buena guía, tuve una familia que me permitió ir desarrollándome sin problema. Siempre disfrutando muchísimo, divirtiéndome, jugando pichanga. Una infancia, la verdad es que fue graciosa. Un poco también con muchos amigos, estos son algunos de mis amigos. Ahí estamos el grupo, al que le están haciendo bullying soy yo. Tengo un amigo que tiene un oficio, trabaja como carpintero. Todos los días después de su trabajo, él tiene que subir una escalera muy larga para poder llegar a su casa. Trabaja con martillo, el serrucho. Tengo otro amigo que está muy preocupado del equilibrio natural, los recursos naturales, cómo suplir su huella de carbono. Tengo otro amigo que le decimos el guatón. Yo creo que no les voy a explicar por qué. Tengo otro amigo que es aguerrido, es un guerrero. Él está siempre luchando, ha tenido una vida compleja, pero está dispuesto a luchar contra todos los obstáculos que él tiene. Tengo otro amigo que, este es el cuico del grupo, tiene ciertos problemas para diferenciar las brechas sociales, pero es un buen tipo, es amigo, como todo. Tengo otro amigo que vive por aquí cerca, Bilbao con Pedro Valdivia, y él dice que desde su casa escucha el mar. Es un poeta romántico. En general, son un buen grupo de amigos. Hay cierta envidia, siempre uno dice que el pasto del vecino es más verde que el de él, pero nos llevamos bien. Es un conjunto armónico. La educación, o la educación que yo tuve, puedo decir que fue una buena educación. No perseguí zanahorias en vano. Me puse muchas exigencias. Siempre sentí que tenía una vida o que la vida deja poco margen de error. Yo siempre me exigí bastante, pero con oportunidades, y más que solamente con oportunidades, con saber ver dónde están las oportunidades y aprovecharlas. Y dentro de las oportunidades, una de ellas fue elegir irme de intercambio, ir a estudiar afuera. Crucé el océano Atlántico y decidí que tenía que tener una educación, después de haber estudiado, una educación relacionada a lo plástico, cercano a los ídolos que uno admira, en este caso Picasso. Una educación muy visual, relacionada con la fotografía, con las historias, con la narración.
Una educación, yo creo, de calidad. Nada que desechar por el lavatorio. Un poquitito el amor ahora viene. Esto es un poco como funciona mi cabeza, ¿verdad? Como una centrífuga. No sé si es demasiado ordenado, pero más o menos funciona así. Y el amor, como lo percibo yo, es como esta combinación perfecta entre dos elementos, como el maridaje de un vino y su comida. Bueno, como todos, mi primera relación adolescente fue una relación que me consumía bastante, ¿verdad? Muy, muy exigente. Uno siempre en sus primeros amores quiere complacer desmesuradamente. Después tuve una relación un poquitito más negativa. Yo proponía y me decían que no. Era una cosa exigente. Pero bueno, hasta que me llegó el amor, realmente, esa cosa que te saca el cerebro, que te, ya no tienes mente para nada más. Y encontré mi media naranja. Esa yo creo que esta imagen la entendemos todos, ¿verdad? Con ella me casé. Decidimos que queríamos ser padres. Tuvimos una primera hija, preciosa, Rafaela, muy intensa. Un segundo hijo, Pedrito, regalón de la mamá, a más no poder. Y bueno, después parte de las cosas difíciles, ¿verdad? Dos hijos, bocas que alimentar, el tema era complejo, se puso duro. Yo sentía que tenía el agua hasta el cuello, viviendo en una media agua, no podía más con esto. Vivíamos apretados, completamente hacinados. Llovía por todos lados, me caía el agua por todos lados. Pero decidí usar mi cabeza, el cerebro. Yo soy muy racional, pensar cómo lo podía solucionar. Y ahí descubrí el ligre. El ligre, este es el ligre Hércules, existe. Es la mezcla entre un león y un tigre. El ligre pesa 500 kilos. Y para mí el ligre fue haber descubierto o haber entendido la obra de Marcel Duchamp, El urinario, que es probablemente la obra de arte más influyente en el arte contemporáneo. Entender que esta obra, que es un urinario, que se llama La Fuente, apelaba a la resignificancia de los objetos, a cómo un objeto en un contexto específico puede ser otra cosa diferente. Cuando internalicé esta definición, muchas veces la repetí frente a mis alumnos, en mis clases, cuando logré internalizarla, entendí cómo funciona esto. Entendí la obra de Nicanor Parra. Cuando él dice voy y vuelvo, está hablando de la resurrección y también está hablando de la panadería de la esquina, que vamos a comprar y está cerrada, y dice voy y vuelvo. Cómo en una imagen es capaz de sintetizar dos cosas y dos mundos diferentes. Entendí la obra de Joan Brossa, un huevo frito y una hostia, y tenemos un eclipse. Entendí la obra de Chema Maddox, es un fotógrafo español, Premio Nacional de Fotografía en España, y cómo esta madera quema la madera, y cómo dentro de la resignificancia y lo simbólico que esto tiene puede connotar miles de cosas. Y entendí esto, que es una paloma que tiene una ramita en su boca. Siempre que nosotros vemos palomas o pájaros con ramitas en la boca, probablemente estén construyendo sus nidos. Cuando nosotros vemos una paloma blanca con una ramita en la boca y está volando, esa paloma no construye nidos, no puede construir nidos. Esa paloma solo construye paz. Porque la carga simbólica que ella tiene es demasiado fuerte para construir nidos. O sea, siempre que hay una paloma blanca en una imagen visual, con una ramita en la boca, siempre va a connotar paz. No le podemos quitar esa carga. En el momento en que internalicé eso, fue que entendí el trabajo del pensamiento visual. Y bueno, está compilado en dos libros mi trabajo. Tengo aquí, este fue el primer libro y este es el segundo libro que hicimos con la universidad, con el apoyo de Eduardo y con el apoyo de Roberto, el vicerrector. Bueno, para que estemos en contacto, muchísimas gracias.